Bueno, aquí estamos montando la paradeta. Gel no me queda. Tengo que coger uno nuevo que tengo por aquí. Aquí. No tiene mucho gel casero. Me queda muy poquito. No llega a ser un gel realmente. No llega a ser un gel. Bueno, aquí queda un poco. La verdad es que podría... Mira, me llevo los dos porque aquí queda un poco. Al final, entre los dos sumamos. Va a ser un poco más chapuza llevar dos cacharros, pero... ¿Qué más? Me queda de ayer orejones. Bueno, me quedan orejones. Bueno, pues... Mira, me quedan 4 o 5 orejones. O sea que cogeremos uno o dos. Me queda un trocito... Papelillo. Me queda un trocito de... De turrón. Pero vamos a coger un trozo nuevo. Este lo descartamos. Y cojo uno nuevo ya. Que vale para todo lo que es una sesión. Solo gasté... Voy a explicar ayer. Me parece un poco la alimentación. Gasté una mitad, digamos, del... Eso es para, sobre todo, cuando no llevo geles, entonces sí que orejones y echo más mano del turrón. Para tener algo, digamos, un poco, algo más que solo orejones y isotónica, un poco escaso. Pero como cuando llevo geles, pues no necesito tanto turrón, me apaño, ¿vale? Y ya está, ahora le echaremos un poquito de algún orejón extra. La tirada de unos 23 hoy. Le metemos algún orejón extra que ya me quedan pocos, tengo que ir comprando. Compré orejones de... estos son de albaricoque, que son los pequeños. Compré de melocotón, pero el problema de los de melocotón es que pringan. Ya lo he mirado y digo, hostia, y son más ácidos. O sea que al final, digo, bueno, encontré de melocotón, digo, ah, pues a lo mejor están mejor, son más grandes, pero... Al final tiene que ser el de albaricoque chiquitito, que mancha menos, pringa menos... Creo que es más adecuado. O sea, conclusión, pues eso, se ha probado, pero no. Para comértelo suelto en casa, para cosas así, sí, pero para entrenar no, porque mancha más, es más pringosillo, también es más grande, al final también te pasas como de cantidad y esto lo dosificas mejor al ser menos, más pequeñitos. Ya está. Pues vamos con eso. Ahora voy a rellenar las isotónicas, que me queda un poco de agua aquí, y de isotónica casi nada. Voy a montar los tinglados estos, las pócimas y ya está. Hoy me voy con las... Vamos a darle descanso a las Dynafit, está las nuevas, y vamos a llevarnos las viejas, que ya están muy amortizadas ya con 1000 kilómetros, ¿eh? Pero ya me las he plantado. Vamos a darle un pequeño aprovechamiento más, y hombre, si podemos sacarle 100, 200 más, vamos a ver cómo se comportan. Si la amortiguación me respeta, supongo que sí, pues le podemos usar. Si ya las vemos que hacen tope abajo, pues son más blanditas, entonces si hacen tope abajo y cuando tú frenas en bajadas, ¡pum!, llega abajo a tope, te resientes en el cuerpo, ¿no?, la articulación. Entonces hay que ver exacto. Estas, digamos, están muy nuevas, las nuevas, están muy nuevas y son sensación dura y no llegas abajo, lógicamente, porque la amortiguación está más densa y para. Y estas, ya digo, estas quizá son más blandas, bajan más, hay más recorrido, pero lo que hay que ver es que no lleguemos al fondo del recorrido. Un poco ese es el límite que tiene. Bueno, ya llegamos al castillo. Tiempo. Espera que lo marque. 32 minutos 55. ¿Os acordáis que decimos 40? Yo cuando quedo con alguien más o menos, digo, pues 40 minutos más o menos desde la hora que salgo. Para ir un poco tranquilos. Y todavía nos quedan 5 o 6 minutos de piedras. Pero bueno, más o menos. 37, 40 para ir bien. 40 minutos desde donde yo arranco hasta arriba al castillo del Castel de Montbui. Esta es la subida a las piedras. Y ya está. Subidita, subideta. Vamos a 10,1 de media. 385 positivos. Unos 9, casi 10 kilómetros. Y más o menos vamos bien.
Si aquí llevamos 10,1 de media, aunque ahora perdamos un poco de media al subir, luego en la parte de vuelta la recuperamos. Así que más o menos creo que sí que sacaremos los 10 por hora de media sin demasiados problemas. Voy a buscar un baño, que tengo un apretón. Vamos a buscar un baño por aquí. ¿Será que no hay baños? Subimos esta cuesta y lo buscamos. Bueno, de momento mantenemos los 10 por hora, 420 positivos y 10,44 kilómetros. Ahora iremos perdiendo alguna décima, pero bueno, si intentamos ir los trocitos un poco más planos, subida más suave, ir un poco rápidos, perderemos poca media. Bueno, llevo 11 kilómetros. Ahora esto es un poco bajadita, hay que aprovecharla, mejorar un poco. Vamos a 10 de nuevo, se me ha puesto unos segundos, un minutillo o dos, ha estado en 19,9, otra vez en 10 por hora de media. Ahora le ganamos un poco, luego todo esto lo perderemos porque luego subida, todo esto que ahora es un poco bajo, luego subida, luego nos penalizará, nos quitará media. Por eso hay que aprovechar en la bajada y bajar un poco rápido, porque luego perderemos bastante subiendo todo esto. Quiero subirlo corriendo, pero durete. Así que hay que darle vidilla bajando. Si nos descuidamos, luego nos come la media. En 600 metros nos damos la vuelta, que será el kilómetro 12. Llevaremos unos 500 positivos entonces. Bueno, aquí nos damos la vuelta. Ya está, buen sitio. 12,23 kilómetros, 505 positivos a 10,1 por hora. Ya se ve 1 hora 12 con autopause. Sin autopause, 1 hora 15. Por eso, porque está el lavabo. 1 hora 15. Bueno, pues vámonos ahora. Como vamos bien a 10,1 por hora, vamos súper bien. No hay problema para sacar los 10 del kilómetro, de 6 kilómetros. Sin problema. Entonces vamos a ir haciendo. Tenemos el trabajo hecho. Es lo bueno. Si no, luego otra vez te vas de culo. Vienes más flojo y luego vas de culo apretando para la vuelta para sacar la media. Hoy, como hemos apretado un poquito primero, 10,1. Pues tenemos marca, aunque hubiéramos venido aquí a 9,8, 9,6, si apretamos en la vuelta sacamos los 10, o sea que llevamos medio kilómetro de marking, o sea que vamos a hacer una sesión ahora ya más tranquilita, sin darle demasiada velocidad para conservar piernas en bajada y todo eso. Venga, seguimos. Ah, os enseño, queda un poco lejos, una desviación que subimos ahí al peñasco, pero todavía falta para llegar. Espera, a ver. Os enseño la división, está un poco más para abajo. Que está, suele estar en el kilómetro 11,8, 11,9 de la ruta. Ahora lo enseño. Hay un poste aquí que lo explica. Esto lo ha limpiado todo. Supongo para incendios. Un poquito está bien. Ahora, ¿dónde está el poste? ¿Me lo he pasado? Para mí que no. Tiene que estar aquí abajo. Oh, sí, candado, sí, aquí está el poste, aquí está. Aquí está, colegas. Me pilla 11,8, 11,9 a mí. Por aquí, mira, aquí está. Aquí se mete uno. A una subida muy guapa, bastante técnica,
muy metida entre montaña y entre maleza. Que es el seguí corrió lo que a mí marcat, la cual es ermitans de los ermitaños, grimpada, equipada, que a mí de Morro de Port, San Sebastián Mayor 5. Es por aquí. Te metes por aquí, que ya grabé un día que estuve. Hay un sitio, hay un vídeo grabado desde aquí. Esto es todo salvaje. Todo bastante, bastante salvaje. Bastante, bastante. Pues nada, vamos, que la media se la va comiendo el tiempo. Poco a poco. Parece que vaya rápido, pues para batir el cone aquí hay que ir más rápido todavía. Todavía no lo batimos a esta velocidad. Y vamos a 17. Pues todavía hay que apretar más para batirlo. Aquí tienes que meter a 19 o algo así. Tenemos 25 100 metros. Vale, pues aquí paramos. 10,4 por hora de media, le hemos dado un poquito de caña al final. 25,14, 910 positivos. 2 horas 25 con Autolat, 2 horas 28 con el Real. Paramos todos, paramos este. Ya está, bueno, pues nada, recuento de daños muy rápido, porque me tengo que ir, ya digo, me faltaban 800 metros. Digo, pues me he subido por la cuesta aquella, la fuerte, y he sacado 40 positivos más y casi un kilómetro más, ¿eh? Agua, no la has pulido entera, para 25 kilómetros, ¿eh? 25 kilómetros. Con 900 no hemos pulido el agua y este me queda un poquito, todavía estaba tomando un poco. Esa es la isotónica. Ya está, orejones, 6 orejones o algo así hemos gastado, medio trocito del turrón que me llevo, medio trocito, y un gel más o menos. El otro no lo he tocado, creo ya dos a medias, he gastado uno, el otro no lo he tocado. Así que nada, bastante bien, hemos gastado eso, como un gel, 6 orejones, 700 de agua y unos 25 gramos de turrón, más o menos, ha sido eso. Vale, pues venga, lo dejamos aquí. Hasta la próxima, mañana toca repetir, toca repetir. Y otra cosa, sí, tenía que acordarme. Contemos que cuando la gente dice, hostia, pues sacar una media, pues dice, bueno, pues tipo asfalto, ¿no? Pues sacar a 10,4 es ir a 10,4, nada que ver. Nada que ver, pensar que cuando tenemos la subida iremos a 7, 8, 6 y vamos andando, 6 por hora andando. Y corriendo iremos a 8 por hora en las subidas. Hay subidas tendidas que vamos a 11 por hora, pero muy tendidas, del 2%, muy poquito, pero cuando tienes un 15% irás a 8 por hora, 7 por hora, 6 por hora andando. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hay que compensarlo con velocidad luego en las bajadas. Luego en las bajadas hay que meterle, pero cañeta, cañeta. Yo ahora, mira, os digo, la velocidad máxima que he tenido que coger ha sido 20,2 por hora, 10,4 de media. Kilómetro hora, pero 20,2 kilómetro hora, o sea, a menos de 3, menos de 3, a 2,50 y pico, como un quechogue. Hemos tenido que coger en algunos momentos chispa para compensar todo el tiempo que perdemos en las subidas. Que esto no es como el running, nada que ver con el asfalto, nada que ver. Y me fastidia también que se desvalore el trail y parezca que la gente que hace trail no tiene velocidad. Y nada que ver. Si tú haces trail plano, que no tienes que apretar en bajadas, pues no te discuto que es muy lento el trail plano, porque no tienes, digamos, la posibilidad de embalarte tan fácil, tienes rozamiento de la tierra, tienes siempre la mochila que va restando velocidad a la mochila. Pero de verdad que si se le quiere apretar,
No tiene nada que envidiar en velocidad a una persona de asfalto, nada que envidiar, depende el nivel de la persona de asfalto. Yo tenía la subida de Can Ribas y he estado pasando gente con bici. La gente con bici yo los pasaba corriendo, ¿me entendéis? O sea que el trail de verdad me fastidia también que se devalore tanto y siempre se vea como que la gente que hace de trail es muy lenta y nada que ver con la realidad. Si tú quieres apretar en trail tienes que meterle tralla, en subida y en bajada. En bajada de verdad no van más rápido que en asfalto realmente, porque a 3 el kilómetro solo se entrena en series de 400, 200 a 3 el kilómetro. Por series de 1000 ya no se entrena a 3 el kilómetro. La gente no consigue ir a 20 por hora en la serie de 1000 normalmente. Tiene que ser un nivel muy bueno. Así que ahí queda eso, pero que, ¿cómo se dice? Partimos una lanza por el trail, de verdad, que el trail es duro, ¿eh? Es duro y se saca nivel, se saca nivel. Pero hay que darle, hay que darle. Hasta luego.